Te tengo que contar el último, me lo contó el otro día Manolito Quijano, el de los Quijanos, Manolo, ¿le conoces? Sí. Pues me contó el último, le digo, no sé si hablando, digo, joder, pues tengo que hablar un día de estos con Joaquín, digo, me va a decir que le cuente el último. Dice, sí, hay uno muy bueno. Dice, lo contaba Manolito Quijano, pero lo contaba también, ¿te acuerdas tú de Juan Luis, el de Tarifa, el sabio de Tarifa? Sí, hombre. El más bueno del mundo, el que no le he oído hablar nunca mal de nadie, nada más que existe. Y me contaba uno de Ramírez, que era un boxeador, ¿sabes? Que estaba, le estaban pegando al pobre, le estaban pegando una somanta, pero una somanta. Y dice, ya se viene al rincón, dice, ¿cómo vamos a los puntos? Y le dice el ayudante, dice, a los puntos. Dice, mira, si le mata, empatamos. Y dice, pero bueno, si en último caso tú te ves mal, yo le tiro la toalla. Dice, no le tires nada, házelo en la mano. No le tires nada, dásela en la mano la toalla. Anda, igualámelo, igualámelo. Complicado, ¿eh? Igualámelo. Mira, uno cortito que tú sabes que a mí me gustan los cortitos. Sí. Dice Manolo, ¿tú cómo sabes que mis tetas son óperas? Dice, porque se te ven los huevos, Alfredo, y yo. Con tu mulato. Joder. Cariño, dice, estás obsesionado con el fútbol. Estás obsesionado con el fútbol y me hace falta. Falta si no te ha tocado. Tú sabes que llegó con las botas de agua hasta el pecho a una discoteca, ¿no? ¿A dónde? A una discoteca con unas botas de agua hasta el pecho. Sí, hasta arriba, sí. Hasta arriba. De esas de Y pocero. lo para. Y lo para el portero y dice, ¿tú dónde vas? Dice, yo entra. Dice, usted así no puede entrar. Dice, coño, tanta agua y ahí. Tanta agua y ahí adentro, ¿eh? Bueno, Oh. Joaquinito. Thank you.